Bon dia, Abraham. Hola, bon dia. Tu que ets una persona que, amb qui tens bona relació amb el Quico Casilla, com el veus aquests dies? Com treballa? Si el veus tranquil o està allò una mica pendent? No, jo el veig tranquil. Bueno, ja de començament el Quico és una persona molt tranquil·la, però el veig tranquil, el veig entrenant com sempre, com ha fet sempre, molt professional i bueno, pensant que de moment és jugador de l'Espanyol i està entrenant amb nosaltres pensant en això. I després, en aquesta fase de la pretemporada, tenint en compte que al final la Lliga comença una setmana més tard, en els entrenaments quins objectius esteu perseguint? És a dir, què preteneu dels entrenaments que esteu fent ara mateix? Bueno, normalment potser les dues primeres setmanes són més físic per recuperar el to físic de tornar de vacances i a poc a poc doncs, el míster, els que ja el coneixem ja sabem la seva forma de jugar, però pels nous sobretot anar ficant petites coses del seu sistema i per així arribar a la Lliga en les millors condicions possibles. Hola, Abraham, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está viviendo la plantilla un poco las salidas que han habido, las que probablemente van a haber en los próximos días? No sé cómo lo veis desde dentro. Hombre, sí que está claro que se han ido bajas importantes, pero bueno, sabemos que estamos en Español, que hay equipos con mucho más presupuesto y es normal que cuando se hacen las cosas bien, pues vengan equipos a por jugadores. Pero bueno, eso pasa cada año. El club, la verdad, que está preparado para traer refuerzos del mismo nivel y en ese aspecto no estamos preocupados, la verdad. ¿Y cómo has visto a los nuevos? Ahora decías que pueden ser refuerzos del mismo nivel. ¿Cómo ves de momento a los que han llegado ya? Pues de momento bien. Sí que es verdad que hemos hecho pocas sesiones y bueno, un partido solo, pero la verdad que bien, se están adaptando bien. Es verdad que tenemos la suerte que hay un muy buen grupo aquí y la verdad que es fácil adaptarse, pero bueno, de momento los veo bien. Buenos días, Abraham. Buenos días. Bueno, parece que la medular es una de las pocas líneas que está, bueno, que se mantiene igual que el año pasado. No sé si este año, bueno, empezáis todos de cero, con las jerarquías están bastante más diluidas. No sé si esto es una motivación para todos, para haceros un hueco. Hombre, sí que, como dices, que la medular no se ha tocado, pero es verdad que hay mucha competencia de mucho nivel y va a estar complicado, pero bueno, seguimos los mismos del año pasado, seguimos, bueno, la verdad que sí que partimos de cero como cada pretemporada y bueno, intentamos todos estar a nuestro mejor nivel para empezar jugando, pero sí que es verdad que hay mucha competencia en esa zona del campo, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Hola, buenos días, Abraham. Buenos días. Durante esta etapa vacacional, algunos jugadores, en tu caso, por ejemplo, pues que no os habéis ido fuera por temas personales, os habéis estado preparando, nos consta. ¿Cómo te has visto tú mismo en estos primeros días y también un poquito, si también crees que esto pues puede afectar positivamente a tu cambio de rol dentro del equipo? Pues sí, por circunstancias me he tenido que quedar aquí, pero bueno, que la verdad que sí que me ha venido bien entrenarme bien y la verdad que sinceramente creo que es el año que mejor llego físicamente, sí que lo he notado. Y bueno, ojalá lo pueda mantener todo el año, pero la verdad que sí que creo que he llegado en buenas condiciones. ¿Y crees que eso te puede dar más ventaja respecto al resto? ¿O te ves, por ejemplo, optando a la titularidad por ello, por ejemplo? Ojalá, pero bueno, eso todavía no, es muy pronto para decirlo porque yo he llegado bien, pero los compañeros también han llegado bien, o sea que yo creo que para eso está la pretemporada, para empezar a ganarnos el puesto y ojalá pueda empezar jugando, que es lo que quiero.